La toma Messi, quebró y jugó para Rojo. Di María primero. Se le escapa el arquero, gol de Di María. No, de Messi. Ah, no, no, no. Tengo manera. No tengo manera de explicar esto. Dentro del área, chica. Di María y Messi. Cerró Marshall. No había arquero, no había nada. Di María dijo: capitán, hágalo usted. Le dio la pelota en el área, chica, y no sé de dónde salió Marshall. Y mandó la pelota al córner, pero no sé dónde estaba, en qué foto. En la foto no sale Marshall, ¿eh? Centro de Di María, Palacio, al arquero. ¡Gol! ¡Argentino! Lo hizo Rodrigo Palacio de cabeza. El arquero con pelota y todo dentro. 46 minutos. La Argentina 1, Trinidad y Tobago 0. La verdad, no se podía creer lo que se habían perdido entre Di María y Messi. Lo resolvió Palacio, un gol que el arquero William no pudo controlar. La Argentina gana 1-0, Palacio de cabeza, en un partido donde en Ezeiza tendrán que hacer como en el tenis frontón. En Ezeiza tendrán que aprender definición. Terminó el primer tiempo, gol de Palacio, la Argentina gana 1-0. Atención, la pelota dentro de la media luna. Será gol de Argentina, creo. Señoras y señores, atención, el arquero Williams yo creo que no ve nada. La barrera está muy cerca del borde del área chica, detrás del punto penal. Esto me parece que es al palo derecho. Palo derecho, media altura, tranquilo, no hace falta clavarla en el ángulo, Palo derecho del arquero. Pero bueno, atención, veremos. Hay tiro libre para Messi por el segundo gol. Se va a adelantar Messi. Allí va el capitán, atención. Va Messi. ¡Palo! ¡Gol! Argentino Rodrigo Palacio de rebote. A los 5 minutos del segundo tiempo. Piden offside. Son esos goles que te caen justita. O Mascherano, ¿quién fue? Señoras y señores, de botín amarillo. Mascherano la tocó, ¿no? Sí, Mascherano. Mascherano, claro. Señores, el gol lo hizo Mascherano. 2-0 está ganando la Argentina. Info News, el portal de noticias más importante. Toda la información en un solo lugar. El palo le dijo que no a Messi y Mascherano, que estaba solito, que estaba ahí entre los centrales del equipo rival, tuvo que empujarla nada más. Era de Messi igual. Basanta y la pelota, se frena. Dale, Basanta, dale. Todas para atrás y todas para atrás. Saca la pelota con Mascherano. Hace la pausa en la media luna. Mascherano adelanta para Enzo Pérez. A otra vez con Mascherano. Mascherano que va, el pelotazo para Palacio habilitado, nace el tercero, enfrenta al arquero, sale lejos, ganó y va. Rodrigo Palacio lo tiene, va al piso, no pudo definir, hacia de fondo, atrás Maxi, ¡gol! ¡Gol! Argentino, Maxi Rodríguez lo hizo, 19 minutos del segundo tiempo, en un pelotazo largo para Palacio, eliminó al arquero, se le fue hasta la raza de fondo, tuvo que tirarse al piso para ganar, y desde abajo a Maxi Rodríguez que venía, le pegó como venía, la cruzó y metió el tercero. La Argentina 3, Trinidad y Tobago 0. Maxi Rodríguez lo hizo. Una pelota larga desde el fondo, el equipo trinitense adelantado, lo aprovechó Palacios para llegar hasta el fondo, tuvo fuerza y velocidad para recuperar la pelota y dar el pase hacia atrás para que llegue Maxi Rodríguez en una definición exquisita para este 3-0.